Sexo en vivo por América TV, por Roku TV y gran sintonía en Cuba también. Nuestro show, señores, La Mesa Nostra. Diana Ela nos estaba hablando que desde Yaguajay nació, ahí vivía con sus padres, allí se crió y de momento se va para... Dice que fuiste para Ecuador, ¿es cierto? Sí, estuve viviendo un año en el Ecuador, como de 19 años. ¿Subiste al Pichincha? ¿Fuiste? Sí. Oh, una maravilla. Y bueno, ahí vive la familia de mi papá. ¿En Quito? Entonces estuve un año por allá y ya luego hice la travesía que hacen la mayoría de los cubanos para llegar acá. Ok, por Centroamérica todo. Por Centroamérica, dos meses por todas esas selvas hasta que llegué aquí. Increíble, una historia preciosa la que tiene ella de esfuerzo y de cómo el talento ese que siempre tenía. ¿Desde niña eres artista? Desde niña me encantaba hacer presentaciones para la familia, subirme a los actos, a cantar, ¿sí? Todo eso, la colmenita, todo eso. Yo me metía en todo lo que había. Venga, acá una pregunta, Diana, ¿es cierto también que vas a hacer una bachata ahora, un tema con Yotuel? Sí, la próxima canción es una bachata bien bonita, bien romántica, que viene con Yotuel. Estoy agradecidísima de que sea la primera colaboración en esta nueva etapa, porque en realidad es un artista al cual admiro muchísimo y me encanta el producto que ha sacado. De hecho, me ha inspirado en la música de Orisha para sacar música. Bueno, aquí va a cantar en unos minutos. ¿Qué tema vas a hacer? Se llama La Niña Tiene Tumbado. Ah, va por ahí por la misma vuelta, pero no. Es un tema como una especie de versión del tema de Celia, ¿no? Sí, es en honor a ella, Pero La Niña Tiene Tumbado. La Niña Tiene Tumbado. Bueno, esto va a ser minutos aquí, no se la pueden perder, señores, aquí con nosotros en vivo. Bueno, en Miami hay una tremenda soledad, eso lo sabe todo el mundo. También ahora tenemos un psicólogo aquí y podemos estar hasta las 10 de la noche hablando del tema de la soledad. Hay un 37% de mujeres en solitario aquí y también otro gran porciento de hombres solos. Pero para muchos estar solo es como el celular que se le queda sin batería. Es un terrible, es una clase de fenómeno, fundamentalmente los sábados y los domingos. Los domingos se sufre mucho más. Por eso causa, señores, vamos a estar hablando y hemos estado tratando de ayudar a Jocelyn para que ella consiga a alguien sin ningún tipo de presión, pero lo hemos puesto en la página nuestra aquí, la del programa. Y de verdad se los agradezco muchísimo, del canal, porque ha sido difícil. Sí, y están mandando algunos videos. ¿En serio? Ahí, yo creo que ahí va a aparecer algo. Pero ya saben que no es muy exigente en cuanto a algunas cosas, entonces yo creo que... Ya lo saben, en algunas cosas, no en todas. Yo creo que va a aparecer algo, así que... De verdad que se los agradezco. Agradezco muchísimo. Me ha costado porque lo que encontramos en redes sociales es muy vacío, es muy banal. Bueno, pero aquí también, cuidado, este me estaba hablando que me tiene loco ya el productor este. Y no, afloja porque... Quiero ver. Te puedo desconectar, ¿me entiendes? Oye, vamos a comenzar con un video. El primer video que mandaron. A ver qué te parece. Vamos a verlo. Hola, Jocely, ¿qué tal? Por aquí Manuel. Llevo una semana en esta ciudad y todavía no he podido conseguir trabajo. Soy divorciado y tengo tres hijos. Tú me gustas cantidad, Jocely, y por ti estaría dispuesto a romper cualquier barrera. Solamente dame la oportunidad de conocerte y salir para que tú veas que tú y yo podemos crear una linda familia, Jocely. Dale, mi vida. No me están ayudando, qué lindo mensaje de amor. Como que tres hijos y divorciados sin trabajo. Bueno, ¿Qué hago? Eso sí no lo podemos controlar. Son los que han mandado. Mira, sí, claro. Aquí mandaron esta foto. Es que eso es lo que queda. Tenemos otro candidato. Este candidato mandó su foto y los datos. A ver. Aquí está la imagen. Ay, Dios mío. Oh, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este suceso? Él se llama Rafael Felo Domínguez, tiene 47 años, es cubano, es de Villa Clara, lleva 6 años aquí, escribió que está loco contigo, quiere conocerte. Ay, no. Y quitarte la soledad, dijo. Pero Marco, porque me buscan esa gente, ¿tú te imaginas mi hija ahí? Dice, es guardia, trabaja, es guardia de seguridad del Mall de las Américas y bueno, gana trabajo. Por lo menos me va a encontrar la licencia, rapidito. Bueno, gana 32.000 al año. Pero al final, ¿tú qué querías? ¿Gente linda o quieres dejar de estar claro sola? Mira, yo quiero un complemento. No le gusta un combo. Bueno. O sea, no, que sea lindo. Primero que mis ex maridos no han sido lindos, son tipos normales. Bueno. Me gustaba hasta barrigoncito para sobarle la pancita. Bueno, pero a mí me gusta porque uno le soba la pancita.
cosita y sale un deseo. Okay, pero toda esta gente, nosotros hicimos la convocatoria, claro, tú lo pediste aquí, tú lo pediste. Y ellos están en su derecho también de ofrecerse. Totalmente, pero aquí, sigo buscando. Hay otro video, vamos a ver. Diosito, por favor, ayúdame. Sí, yo se le aquí te dan la año el barbero aquí, ok, barbecho, que tiene la cuenta explotar el cero, tú sabes que aquí hay flow, aquí hay dinamita, aquí hay cositas lindas. Dame una simple oportunidad para que todo fluya, ¿me entiendes? Porque todo te va a ir lindo en esta vida y te lo está diciendo la hermandad que viene desde arriba. Para que todo, mira, rico, bacano. Mira, pero te estamos caros en el sol. No dice nada que es dueño del lugar. Por ahí rentó una silla nada más ahí en la barbería. Un señor tiene una silla. Bueno, pero trabaja. Y lo que me gusta es que sea trabajador. El gesto, al parecer, es un hombre duradero, ¿verdad? Sí. Oye, y a mí me han hablado de que los cubanos tienen esa duración. Yo no he probado un cubano. Es el mejor. Yo creo que es el mejor. Desde que no sin ninguno, sí, es el mejor. Y me, sí, gustó, ¿verdad? Eso. Bueno, ok. Por lo menos se mueve bien, No pongan la foto. Quiero leer esto, que es el cuarto, la foto. Se llama Armando Lanzas. Tiene 62 años, argentino. Es dueño de dos daycare para niños. Tiene un income, él declara un income aquí de 240,000 al año. 240,000 es... Le gustaría conocerte y te mandó el teléfono, que te lo voy a después en privado. Bueno, ahí está la foto de Armando, todo puede darse, vamos a ver Argentina. Qué tal. Mira, tiene los ojitos claros. Pero me da... Tiene la membrita, sí me gusta. Me da un poquito de miedo. Me da un poquito de miedo. Me da miedo como que despertarme en la noche y ver esa cuando cara. Cuando salga este hombre al baño por la noche, corre. Tú te imaginas durmiendo y esa cara así de lado, bueno, pero no nos y sabe. Debe ir al baño mucho. Sí, sí. Oye, lo que me da risa es la contradicción de la jeta con la pincha. Dice, tiene dos daycare de niños con esa cara. No, sí, es horrible. Pobre niño. Se me da raro. Oye, entre todos los que me han presentado, no te creas, el señor no lo descarto, pero el barbero me gustó. ¿Sí? Sí, el barbero va ahí. ¿Por qué no descartas este por los 250,000 al año? No, porque mira, le veo una cara. A mí me gustan los hombres interesantes. Se ve un tipo interesante, serio. Oye, mira, a ver si un daycare y yo tengo una empresa de animación de niños, bueno, tengo princesas, superhéroes, todas esas cosas. Okay. Hacen match. Y ahí le hago la fiesta a los niños. Exacto. Ok, entonces estoy entre el señor y el barbero, porque el barbero tiene el flow. Se llama Ángelo. Mira a ver si pueden poner de nuevo el video que mandó Ángelo, el barbero. Ángelo, olis. A ver si lo podemos poner otra vez, Ángelo. Angelito. Ahí, rueda. Aquí te dan la año el barbero aquí, ok, barbecho, que tiene la cuenta explotar el cero, tú sabes que aquí hay flow, aquí hay dinamita, aquí hay cositas lindas. Dame una simple oportunidad para que todo fluya, ¿me entiendes? Porque todo te va a ir lindo en esta vida y te lo está diciendo la hermandad que viene desde arriba. Para que todo, mira, rico, bacano. Tiene onda, tiene onda. Yo creo que es mejor, sí, por ahora. Y es divertido, me va a hacer reír. Sí. Yo digo que haces más match con el último. Sí, ¿verdad? Con el señor, con más serio, una cosa, ¿no? Con el de Ikea. Sí. No, y además tiene razón, porque con la empresa cubano infantil que yo tengo más un de Ikea, y hacemos negocios. Buscando estabilidad. Oye, todo, papi. El barbero no te da estabilidad, lo veo muy, muy disparador. Disculpe, Ángelo, pero te veo muy disparado. Quiere embarcar, yo creo que Dianaela dice que con el último, con el... ¿Eh? Sí, sí. ¿Y tú qué opinas? Bueno, yo creo que yo me voy con el barbero. Sí, ¿verdad? Y vamos a recibirlo. Posiblemente nos vamos a ir a un bloque comercial con Arro. Mira, a ver, alguna canción sabrosa de esa de ustedes para irnos a un corte con la mira, con el baile del tipo. Vamos con el baile del barbero. El barbero es el tipo.